Centro de Formación Litúrgica, CEFOLIT. Con intención de dar relevancia a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia emitida por el Concilio Vaticano II, hace 10 años, a los 50 años de la promulgación de esta Constitución, por iniciativa de algunos sacerdotes y de don Víctor Sánchez, nuestro arzobispo, se fundó en la diócesis de Puebla un centro de formación litúrgica, pretendiendo que nuestros laicos se formaran en la teología litúrgica para que Cristo en nuestras parroquias sea celebrado con dignidad. Historia. El 4 de diciembre de 1963, en la tercera sesión pública que ponía punto final al segundo periodo del Concilio Vaticano II, el secretario Padre Felici, tras leer sumariamente la redacción definitiva de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, preguntó a los miembros presentes en el aula conciliar: ¿Os agrada a vosotros, padres, la Constitución sobre Sagrada Liturgia tal como ha sido leída? Enseguida se procedió a la votación con un exitoso resultado: 2.147 placet y 4 non placet. Después, el Papa Pablo VI procedió a la aprobación del documento conciliar. 60 años después, Sacrosanctum Concilium sigue siendo nuestra carta magna de la liturgia, que tiene como punto de inicio de una reforma que se propone como objetivo devolver a la celebración el sentido más profundo para que con los ritos y con los gestos se manifieste más claramente el fin del culto cristiano, la gloria de Dios y la santificación de los hombres. Hace 10 años cumplíamos pues el 50 aniversario de la promulgación de la Constitución sobre la Sacrosanctum Concilium. Entonces organizamos una semana de formación litúrgica en el templo de San Juan Evangelista. Al término de esa semana se propuso comenzar este centro de formación litúrgica, CEFOLIT. Comenzamos con unos 140 alumnos más o menos, y en ese momento estábamos 6 sacerdotes para iniciar el proyecto. El primer CEFOLIT a nivel nacional en fundarse fue este. No solamente como un lugar donde se dieran algunos cursos sobre liturgia, sino digamos como un estudio ya más sistemático, gradual, de la Sagrada Liturgia. Aquí comenzamos con el entusiasmo y la alegría, y sobre todo, como siempre, el optimismo de los laicos. Oferta de estudio. El Centro de Formación Litúrgica ofrece estudio de teología, antropología y pastoral al servicio de la Iglesia por medio de diplomados respaldados por la Sociedad de Liturgistas de México. Aquí en el CEFOLIT trabajamos con el programa de SOMELIT, y este programa se encuentra estructurado de la siguiente manera: un año el diplomado básico. Al término del diplomado básico, los alumnos presentan un examen y pasan al nivel medio. El nivel medio es muy extenso, consta de 3 años, 2 libros por cada año. Cuando concluyen sus 3 años del diplomado medio, presentan un examen para el diplomado superior. Toda esta oferta se ofrece a los laicos, religiosos y religiosas, para que Cristo sea celebrado. Relevancia de estudio. Muchas veces prestamos un servicio, un ministerio en nuestras parroquias y desconocemos el gran misterio que se vive en cada sacramento. Se trata de que todos los que asistan a la celebración tengan conocimiento de lo que ahí sucede, de lo que los signos significan y de lo que las palabras expresan. Y hoy, pues con estos libros es con los que trabajamos. Consideramos son textos con suficiente fundamento científico, teológico, pastoral e histórico. Testimonios. Llevo 10 años en el CEFOLIT. Empecé con mucho ánimo, mucho entusiasmo, porque tenía un deseo muy grande de conocer acerca de cómo se hacen las celebraciones de manera correcta. Son cosas que a veces, aunque las hacemos, no sabemos cómo ni por qué se realizan. En cambio, ya estando aquí, conocemos las bases principales de qué manera se llegan a realizar y para pues dar un servicio mejor. Son muy amplios los estudios, muy bellos y pues de mucha ayuda para toda nuestra fe, principalmente tener muy claro el misterio pascual de Cristo. Ya una vez que te empiezas a acercar a conocer las cosas de Dios, ya las bendiciones te llegan de inmediato. Tengo la oportunidad, gracias a Dios,
de poner en práctica todos mis conocimientos, todo lo que aquí he aprendido, el hecho de descubrir la realidad de lo que es la Eucaristía, eso me hace disfrutarla y compartirla. Yo les invitaría que se animen a formarse o a renovar la formación que ya tienen. También hacemos extensa la invitación a las casas de formación religiosa de nuestra arquidiócesis y a todos los que tengan buena voluntad. Serán bienvenidos. Nuestro centro de formación litúrgica se encuentra en la parroquia de Guadalupe Volcanes, aquí en la 17 Sur y 35 Poniente. Tenemos maestros muy capacitados. Este centro es el único reconocido a nivel arquidiócesis. El Papa Francisco hace unos 2 años emitió aquel hermoso documento sobre liturgia, Desiderio Desideravi, donde nos invita a formarnos en la celebración digna de la liturgia, a valorar la belleza de la celebración. Las puertas están abiertas para todos quienes deseen conocer, vivir y amar más la liturgia. Quienes deseen pregustar de la liturgia celestial aquí en la tierra, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Querido arzobispo, para quien pido un fuerte aplauso. El presbítero doctor Marco Antonio Bañuelos González, rector de este seminario. Presbítero doctor Francisco González Parra, director del Centro de Formación Litúrgica Cefolit. Presbítero licenciado Francisco Javier Espinosa Ayala, quien es nuestro ponente. Presbítero arquitecto Noé Serrano Castilla,
director de la Dimensión de Arte y Arquitectura de la Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica. También nos acompañan el presbítero licenciado Jonathan Arellano Verdejo, de la diócesis de Ecatepec, se encuentra por allá atrás. Y la hermana Emma Luna Aguilar, de la congregación Pías Discípulas del Divino Maestro. Para iniciar esta conferencia, nos vamos a poner en la presencia del Señor con nuestra oración que dirigirá el presbítero arquitecto Noé Serrano Castilla. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La oración como permanente diálogo entre Dios y el hombre. Todos los días cumplimos con un camino a la luz de la palabra de Dios para aprender a orar de forma cada vez más auténtica, reflexionando sobre grandes figuras, pero sobre todo contemplando la experiencia única y fundamental de Jesús en su relación con el Padre Celestial. Por él recibimos la capacidad de unirnos con Dios con mucha profundidad y amor de un Hijo con su Padre, ya que es toda verdad, llamándolo Padre. Así como los apóstoles, todos los días pedimos a Jesús, Señor, enséñanos a orar, y que en nuestro caminar hemos aprendido a invocar al Espíritu Santo, para que vivamos con mayor intensidad la relación más personal con Dios, uno y trino, pues Él es el Espíritu. Por lo que podemos preguntarnos, ¿cómo puedo dejarme formar por el Espíritu Santo para ser capaz de entrar en contacto con Dios y de orar con Dios? Hay escuela que me enseña a orar y me ayuda en mis debilidades para dirigirme correctamente a Dios. Nos encontramos todos reunidos para comenzar esta conferencia, pero no sin antes levantar nuestros corazones hacia el Señor. Buscamos tu mirada, Señor. Pedimos tu presencia entre nosotros. Escúchanos, Señor. Que nuestras dudas e inquietudes encuentren respuesta. Ayúdanos a encontrarlas. En ti confiamos, Señor. Todos los miedos que puedan surgir en el desarrollo de esta reunión, los ponemos en tus manos. Que tus ojos sean testigos de la pureza y sinceridad de la búsqueda de soluciones, sin ocultar nada que no favorezca a todos. Guíanos, Señor, tú que eres bueno, tú que eres santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomar asiento. La Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica, les damos la más cordial bienvenida. Decirles que estamos contentos de recibirlos nuevamente en esta su casa, el Seminario Mayor Palafoxiano, para continuar con la jornada de conferencias magistrales que hemos preparado con motivo del 60 aniversario de la Sacrosantum Concilium y el décimo aniversario del Centro de Formación Litúrgica Cefolid de nuestra arquidiócesis. Les comentamos que para el día jueves, unidos en un solo corazón
y una sola alma. Todo el presbiterio celebrará a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Así también el cumpleaños de nuestro arzobispo, don Víctor Sánchez Espinosa. A continuación, el presbítero doctor Francisco González Parra hará una reseña histórica del Centro de Formación Litúrgica Cefolid, como todos lo conocemos, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Con especial afecto y respeto, saludo a nuestro honorable presidium, presidido por don Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo nuestro, por el padre rector, doctor Marco Antonio González Bañuelos, por el padre Francisco Javier Espinosa, licenciado que hoy nos viene a dar la ponencia. A los 50 años de promulgada la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosantum Concilium, y como obediencia a esta indicación en su numeral 45 que dice: cada diócesis contará con una comisión de liturgia para promover la acción litúrgica bajo la autoridad del obispo, por iniciativa de nuestro señor arzobispo, quien también es liturgista y es el liturgo de la diócesis. Se forma, animados también un grupo de sacerdotes, el Centro de Formación Litúrgica para la Diócesis de Puebla, quienes abren este centro de formación en las instalaciones de la Iglesia de San Juan Evangelista, perteneciente a la parroquia de Guadalupe Volcanes. En el año 2013 se abre el centro con 140 alumnos que a partir de ese entonces hasta hoy se ha procurado educar a los fieles en el amor a la liturgia. Actualmente se ha buscado una formación gradual en liturgia, antropología y teología por medio de los cursos diplomado básico, diplomado medio 1, medio 2 y medio 3, y está en preparación el curso superior de liturgia para laicos. Hoy nos alegramos por tener ya el avance más maduro en esta formación, ya que contamos con los libros que ha publicado la Sociedad Mexicana de Liturgistas, son esos manuales de estudio y de trabajo. Después de 10 años, seguimos dando pasos hacia adelante. Actualmente, nuestro centro de formación litúrgica se encuentra en la parroquia de Guadalupe Volcanes, deseando contar con más alumnos para que Cristo sea dignamente celebrado en cada rincón de la tierra, en esa iglesia particular que peregrina en Puebla. Ese es el caminar de nuestro centro de formación. Muchas gracias, padre Francisco. A continuación, escucharemos el currículum del presbítero licenciado Francisco Javier Espinosa Ayala, quien viene a hablarnos de la forma de la celebración litúrgica según el Concilio Vaticano II. El presbítero licenciado Francisco Javier Espinosa Ayala es sacerdote de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Nació el 25 de octubre de 1988. Ingresó al Seminario Arquidiocesano de San Luis Potosí el 17 de agosto del año 2003, donde cursó sus estudios de bachillerato, filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote el 22 de octubre del año 2015.
En 2020, obtuvo la licenciatura en Sagrada Liturgia en el Pontificio Ateneo de San Anselmo en Roma, con la tesis El Ordo Mise Romano Franco, edición y análisis del Ordo Mise del Sacramentario de Lyon, del Sacramentario de Limoges y del Misal Remes. Tiene además estudios de alta especialización en arte para el culto cristiano por el Pontificio Ateneo de San Anselmo y en arqueología cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana en Roma. Actualmente es sacristán mayor de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, profesor de liturgia en el seminario de su diócesis y titular de la Comisión para la Pastoral Litúrgica en su diócesis y en su provincia eclesiástica. También es director del Centro de Formación Litúrgica Otro Cefolid, allá en San Luis Potosí. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Agradezco profundamente la invitación de parte de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien aprovecho para felicitarlo con motivo de su cumpleaños. Dios le conceda muchos años, Monseñor. Quien me ha invitado a través de la Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica del Centro de Formación Litúrgica de la Arquidiócesis de Puebla y de todos los organizadores a compartir este tema. Es para mí un gusto poder participar en estos encuentros de reflexión que se han organizado con motivo del 60º aniversario de la promulgación de la Constitución sobre Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, así como del 10º aniversario del Centro de Formación Litúrgica de esta arquidiócesis. El tema que se me ha pedido desarrollar en esta tarde es la forma de la celebración litúrgica según el Concilio Vaticano II. Quiero decirles que es un tema que me gusta mucho y agradezco la invitación a hablar de él, porque me parece de suma importancia reflexionar sobre uno de los grandes frutos que nos ha dejado la reforma a la Iglesia Universal, y me refiero a la celebración litúrgica tal y como la tenemos ahora. Sin embargo, me parece un poco limitado que desarrollemos la celebración, el tema de la celebración litúrgica, sin referirnos antes a algunos pasajes históricos que considero importante tener en consideración al hablar de la reforma litúrgica y sin las cuales la misma reforma litúrgica sería incomprensible. Por lo tanto, he estructurado la ponencia en tres grandes partes, que podría decir son el antes, el durante y el después de la reforma de la celebración litúrgica. En el antes hablaré sobre la otra gran reforma litúrgica realizada 400 años antes del Vaticano II, que fue aquella reforma litúrgica promovida por el Concilio de Trento. Entre la reforma litúrgica y el Concilio, entre la reforma de Trento y la reforma de Vaticano II, repasaremos un episodio importantísimo en la historia de la Iglesia moderna, y me refiero al movimiento litúrgico, que es como el caldo de cultivo del Vaticano II y por ende de la reforma litúrgica. En el durante, en la segunda parte, hablaré brevemente del Concilio Vaticano II y el fruto más preciado, que fue la Constitución sobre Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Y por último, en la tercera parte, en el después, hablaré de la reforma de los libros litúrgicos, especialmente del Misal Romano, así como de los frutos y retos de la reforma litúrgica y lo que aún falta por hacer. Comenzaremos nuestro discurso haciendo referencia a una de las más grandes reformas litúrgicas que ha tenido la Iglesia en su historia y que de hecho es la reforma anterior a la reforma actual del Vaticano II, la cual tuvo como marco de reflexión el Concilio Ecuménico de Trento, el cual fue inaugurado el 13 de diciembre de 1545.
Hay que decir que el Concilio de Trento no fue solo una respuesta a la reforma protestante promovida por Lutero y compañeros, sino que también fue la concretización de un deseo que la Iglesia Católica tenía al reconocer que estaba necesitada de una reforma litúrgica. Entre las necesidades de la reforma litúrgica tridentina se pueden distinguir tres características fundamentales. La primera es la centralización de la autoridad litúrgica en dependencia a Roma, en la que se buscaba eliminar todas las innovaciones introducidas por individuos y que se corrigieran los abusos litúrgicos. Para este fin, se fundó en 1588 la Congregación de los Sagrados Ritos, con esta búsqueda de centralizar en Roma todo aquello que tenía que ver en materia litúrgica. Algo que ayudó mucho a que esta centralización en efecto se diera fue además que en este tiempo, en el siglo XVI, ya estaba inventada la imprenta. Por tanto, los libros litúrgicos de Trento ya fue más fácil la difusión, porque fueron los primeros libros impresos. Antes de Trento, los libros eran códices, incunables, eran manuscritos, que esto hacía más costosa la elaboración de libros litúrgicos y, por tanto, la difusión y la propagación. Entonces, una de las primeras características de la Reforma Litúrgica de Trento fue la centralización de la autoridad litúrgica en Roma. Una segunda característica de la Reforma Litúrgica de Trento fue un fuerte énfasis en las rúbricas con el fin de mantener la uniformidad litúrgica en toda la Iglesia Universal. Esto condujo al rubricismo, el cual tuvo consecuencias morales y jurídicas relacionadas con temas como la validez o invalidez de los sacramentos, hasta el punto de que todo se redujo a si no pongo las manos bien, entonces no vale la misa, y entonces si no digo las palabras de la consagración exacto, entonces no quedó consagrado el pan y el vino. Pareciera que todo lo litúrgico se redujo a un rubricismo y, por tanto, a la validez o invalidez de los sacramentos, esta dimensión jurídica. Una tercera característica de la Reforma Litúrgica de Trento fue la dimensión pastoral del concilio, evidenciada por importantes discusiones sobre temas como la comunión bajo las dos especies para los laicos y un mayor uso de la lengua vernácula en la misa, que aunque no se concretizó del todo, estaba ya ese deseo desde hace más de 400 años. Por tanto, en el corazón de la Reforma Litúrgica de Trento estaba el deseo de retornar al rito romano clásico, pero esto no fue posible ya que era difícil en ese tiempo determinar y distinguir las normas originarias de los textos litúrgicos, puesto que no tenían acceso a las fuentes antiguas, como sí lo tendrá después Vaticano II, como veremos más adelante. Ahora bien, podemos decir que uno de los frutos más grandes de la Reforma Litúrgica de Trento fue, entre otras cosas, la publicación del Misal Romano de 1570, aprobado por el Papa Pío V. La estructura del ordinario de la misa que presenta el Misal Romano de 1570 es el resultado de adecuaciones y agregaciones que se fueron haciendo en los siglos precedentes, especialmente en la Edad Media. Sobre esto, a mí me gustaría resaltar y sobre todo hacer un pequeño repaso de lo que fue o lo que es realmente el rito de la misa de Pío V. Porque la verdad es que cuando pensamos en el rito antiguo decimos, bueno, era en latín, era de espaldas, los sacerdotes vestían de una manera un poco distinta a la de ahora, y casi que es lo único que sabemos, porque difícilmente, al menos sobre todo sacerdotes más jóvenes o personas nacidas ya después de la Reforma, en la que no nos tocó ver cómo se celebraba la misa antigua, pues es lo que hemos oído. Escuchamos que se decía en latín, que se decía de espaldas, que el sacerdote vestía las famosas guitarritas, que la gente estaba rezando el rosario mientras el padre estaba en la misa y que pues cuando tocaban la campanita se ponían de rodillas, y es casi que todo lo que sabemos. De manera que es bien importante entender que no era solo eso.
no era solamente la misa en latín o la misa de espaldas, sino que el rito en sí mismo tiene una estructura distinta, totalmente distinta a lo que nosotros tenemos actualmente. Y es importante que a nivel de estudio podamos nosotros conocerlo, o al menos dar un pequeño repaso. Cuadernos Fase, en el número 160, editó este pequeño cuadernillo que se llama El rito de la misa en el misal de San Pío V, y prácticamente es el ordinario de la misa. A la izquierda viene en latín y a la derecha viene en español, lo cual esto nos ayuda a nivel académico, a nivel de estudio, a ver un poco cómo era la misa de Pío V. Y así, haciendo un repaso breve, pues bueno, es una misa, ahorita haremos el análisis, pero era una misa centrada totalmente en el sacerdote. Tenía muchas oraciones en secreto, oraciones de purificación, por ejemplo, empezando con la primera oración, con el Salmo 42, el famoso introibo ad altare dei, ¿no? O sea, el sacerdote, antes de entrar de subir al altar, decía este Salmo 42, donde pues él mismo pareciera que como que se purificaba de poder entrar a celebrar como la Eucaristía, los santos misterios. Después, pues aquí lo podemos ver, aunque está, quizá los de atrás no vayan a ver, pero les voy explicando así a grandes rasgos. Después está el confiteor, el yo confieso, pero hay como dos yo confieso. Primero, el sacerdote hacía el propio, y después el asistente, o sea, algún ministro que estaba ahí cerca, hacía otro yo confieso, como diciendo, primero le pido perdón yo y después le pides perdón tú, ¿no? Entonces eran como dos confiteor. Después hay otra oración de preparación, una especie de absolución muy parecida a la que tenemos ahora. Después hay oraciones, también siempre oraciones en secreto. Estas oraciones se llaman oraciones de apología, en la que el sacerdote le pide perdón a Dios de sus pecados y concédeme estar purificado y todo. Entonces, gran parte del inicio de la misa se iba en que el sacerdote se preparaba, con oraciones como muy personales. Luego, el Kyrie Eleison, pues lo decía él en secreto, el Gloria a Dios cuando estaba previsto, la epístola, el gradual, que era el salmo, pues se decía todo en secreto, de manera que incluso casi que era una norma que la misa se dijera así como que en silencio. De hecho, el canon romano se decía a sotoboche, o sea, solamente así como que casi que nadie te oiga, como que solo Dios, ¿no? Entonces, después había como muchas oraciones que la verdad es que conviene que luego a nivel de estudio podamos como revisar muy bien para descubrir cómo era la misa de Pío V, y no como nada más imaginárnosla, sino estudiarla, pensarlo. Y esto para darnos cuenta, lo que ahorita veremos, que lo que significó la reforma litúrgica en torno a la misa. Entonces, pues esto un poco quizá nos pueda ayudar. Hay que destacar que pues solamente existía una plegaria eucarística, ¿verdad? Solo el canon romano, no existía la plegaria eucarística 2, ni la 3, ni la 4, ni la de diversas necesidades, ni las de reconciliación. Solamente existía el canon romano. También había varias oraciones, por ejemplo, en el ofertorio había como tres oraciones que también el sacerdote decía en latín. Cuando, por ejemplo, bendecía el incienso, lo bendecía y decía una frase, y aparte recitaba un salmo en secreto donde hablaba pues justamente de que este incienso pues sea o llegue a la presencia del Señor. Hay muchos gestos, muchas cruces, oraciones que se repiten. En fin, es una misa, es un rito de la misa que pues era, además de extenso, pero tenía como muchos elementos centrados en el sacerdote. Pero, por ejemplo, no existía la oración de los fieles, no existía la procesión de las ofrendas. Tampoco, por ejemplo, existía el rito de la paz. La gente no se daba la paz, o sea, no estaba previsto. También, por ejemplo, el canon de la misa, ese, al menos la reforma no lo tocó, excepto algunas cosas que es importante destacar en las palabras de la institución.
a lo mejor no alcanzan a ver hasta allá, pero por ejemplo, las palabras de la institución, de la consagración del pan, solamente decían, os hoc est enim corpus meum, o sea, porque esto es mi cuerpo. Eran las únicas palabras que se hacían en la parte del pan, o sea, no decía todo lo demás. Luego, en la parte del cáliz, decía, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui probobis et promultis, et fundetur, in remission in peccatorum. Cuando se hace el examen, la reforma litúrgica que hace el examen de estas palabras, por ejemplo, se dan cuenta que mysterium fidei, que estaba dentro de la narración de la consagración del cáliz, no había un fundamento bíblico. Por ejemplo, porque las palabras que Jesús dijo, según los relatos de la última cena, nunca él dice misterio de la fe, porque la traducción sería, porque este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la nueva y eterna alianza, sacramento de la fe, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Son cosas que la iglesia pues las venía haciendo así durante todo, estos siglos, pero después, ahorita veremos que la reforma litúrgica hace ese examen, y entonces, por ejemplo, concretamente en este caso, el Mysterium Fidei lo quitan, lo saca, la reforma lo saca de las palabras de la consagración, pero luego dice, ¿y dónde lo vamos a meter? ¿Dónde va a estar? Y lo ponen como una aclamación después de la consagración. Por eso, después de la narración del cáliz, el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, o este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, lo mete como una aclamación que no existía antes en el Ordo Mise de Trento, sino que formaba parte de la propia narración, aunque no tenía sentido porque, según la narración bíblica, no estaba. Prácticamente les decía que el canon romano, ese sí, permanece inalterado, pero era el único, no había, o sea, solo el canon romano era el único que existía en el misal de Trento. Les decía, no había no había el rito de la paz. Incluso la comunión en el rito del Ordo Mise, la comunión solamente estaba prevista para el sacerdote, pero no existía el rito de comunión dentro de la misa, sino que los fieles comulgaban hasta terminada la misa. Después de que se terminaba la misa, pues ya iban entonces a comulgar ellos, no dentro de la misa. Solamente el sacerdote era el que comulgaba allí. Obviamente después de la celebración se recitaba el prólogo de San Juan, ya como una oración final, donde el sacerdote pues solamente él lo recitaba, ¿no? Entonces, pues prácticamente, les digo, luego convendrá a lo mejor que cada uno o a nivel de estudio pues se pueda profundizar sobre sobre el Ordo Mise de Pío V, para que no solamente supongamos, sino que más bien pues lo entendamos. Vamos a hacer algunas observaciones a este ordinario de la Misa de Trento. Fíjense, ya algunas cosas las he dicho, pero se trata de una Eucaristía justamente centrada en la persona del sacerdote, en la que el pueblo tiene poca o casi ninguna participación. El pueblo no participa. Por tanto, se trata de una liturgia tridimensional. ¿Qué significa esto? Que existían como tres ámbitos. Por ejemplo, estaba el presidente, estaba el coro y estaba la asamblea. Tres dimensiones. Pero cada una iba a su propio ritmo, cada una iba con su propio afán. El padre, pues diciendo la misa como en silencio, la gente rezando el rosario y el coro en algunos momentos cantando la misa. Por ejemplo, en el periodo de la música, todos hemos escuchado alguna vez, por ejemplo, el Requiem de Mozart o estas composiciones clásicas, que prácticamente lo que uno ve en esa música es el ordinario de la misa, ¿no? Sobre todo el Kyrie, el Gloria, el Aleluya, el Credo, que también se canta, como el ordinario de la misa, como lo tenemos ahora. Pero cuando uno se pone a escuchar ese tipo de piezas, por ejemplo, nos damos cuenta que ese concierto dura 45 minutos, solamente cantando el ordinario de la misa. Entonces yo
Yo me pregunto, bueno, y entonces, por ejemplo, el Gloria, que duraba 15 minutos, pensando como en nuestra propia lógica, ¿no? Yo decía, antes me ponía a pensar, bueno, entonces el padre acababa y hasta dentro de 15 minutos, en lo que el coro acababa aquel canto, entonces ya continuaba con lo siguiente. Y no, o sea, no era así. Más bien, era muy probable, o bueno, el sacerdote iba en el canon romano y el coro quizá apenas iba en el Gloria y la gente ya iba en el cuarto misterio. A esto me refiero con que era una celebración tridimensional, o sea, como que no era como ahora donde está lineal, ¿verdad? Que hasta que acabe el Gloria, el Padre continúa con la oración colecta, sino que cada quien estaba en lo suyo. O sea, era, a eso me refiero cuando era una celebración tridimensional. También la Eucaristía, decíamos, es considerada solo una acción del sacerdote. Por eso la misa es del Padre, entonces Él es el único que la puede celebrar. Por eso yo le pago para que Él celebre la misa a favor de mi difunto o a favor de mi intención, ¿no? El famoso estipendio. O sea, yo le tengo que pagar a Él para que Él celebre la misa por mis intenciones. Entonces, porque la idea era, la misa es del sacerdote, Él es el que la celebra. Nosotros nada más vamos casi que a ver, pero Él es el que la celebra. Esa era la idea y la teología que estaba detrás de esto. También, teológicamente, la Eucaristía de Trento se limita a considerar la pasión como la fuente de la salvación. Y esto viene desde Tomás de Aquino y sobre todo desde la Escolástica, cuando se define un poco algunos dogmas también. Solamente estaba como reducido a la pasión. La pasión es la fuente de la salvación. O sea, nosotros hemos sido salvados porque Cristo murió por nosotros, era la idea. De manera que nunca o escasamente se contemplaba el misterio de la resurrección. Entonces, como que todo quedaba en el. Por eso, estos cuadros donde está el sacerdote celebrando la misa y Cristo está muriéndose, no está crucificado allí. Todo como que teológicamente también era reducirlo a la pasión. Por ejemplo, la Eucaristía tenía solo presente la dimensión de sacrificio, pero no de banquete. Por eso el rito de comunión estaba fuera de la misa, porque esto es un sacrificio, esto no es un banquete, es solo un sacrificio. Entonces, por eso el sacerdote, como pontífice, o sea, como puente entre Dios y los hombres, a ejemplo de Cristo, es el único que puede ofrecer este sacrificio. Era esta idea teológica que estaba también detrás de la forma de Trento. La participación activa de los fieles es nula, la comunión, ya decíamos, estaba separada de la misa, la homilía, por ejemplo, no estaba prevista como parte estructural ritual. Se podía decir, pero era más bien esta imagen del sermón, ¿no? Desde el púlpito, y era otra cosa distinta a lo que ahora entendemos como homilía. La oración de los fieles, ya decíamos, no estaba contemplada, no está contemplado el signo de la paz. Entonces, fíjense, estas observaciones que nosotros hemos hecho son las mismas observaciones que algunos estudiosos de aquel tiempo, o sea, del siglo pasado y del siglo antepasado, también evidenciaron. Y estas observaciones se evidenciaron a partir o a la luz de lo que se llama el movimiento litúrgico, el cual fue esencialmente un movimiento académico nacido principalmente en el siglo XIX en algunas abadías y universidades de Europa. Y aunque el movimiento litúrgico tiene varias facetas, podemos decir que una de las principales intenciones y uno de los objetivos del movimiento litúrgico fue el devolver a la liturgia su estado original, volver a las fuentes. Pero esto lo hizo no solo como un deseo romántico, sino fundamentado en las principales fuentes litúrgicas, patrísticas y bíblicas. Veamos un ejemplo. San Justino fue un filósofo del siglo II. Se dice que nació cerca del año 100, fue padre de la Iglesia, de los así llamados padres apologetas, es decir, aquellos que defendían la fe. En una ocasión, el emperador Antonino Pío le reclama a Justino y le reclama algunas cosas que hacían los cristianos, que le habían llegado como a oídas de que los cristianos hacían cosas ilícitas.
Y entonces, ante esta acusación que Antonino Pío le hace a Justino, Justino como buen apologeta, le responde y le dice: no, nosotros no hacemos ninguna cosa ilícita. Nosotros, es más, te voy a decir lo que hacemos. Y le empieza a narrar, sin querer queriendo, lo que es lo que ellos hacían dentro de la misa. Y fíjense, dice: en el día, estamos en el siglo II, año 150 aproximadamente, o sea, ya llovió. En el día, dice Justino, en el día que se llama Día del Sol, nos reunimos todos en un mismo lugar. Nos reunimos todos, tanto los que habitan en la ciudad o en el campo. Dice: enseguida se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para iniciar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego, dice, nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que sean hallados juntos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, dice Justino, nos besamos unos a otros con el beso de la paz. Luego los hermanos llevan al que preside pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del Universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, en griego eucaristian, largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Fíjense, Justino nos narró la manera como en el año 150 se celebraba la Eucaristía. Entonces, fíjense, cuando los promotores del movimiento litúrgico leían estos textos, estas fuentes antiguas, hacían una comparación entre esta forma antigua como se celebraba la Eucaristía y la forma de Trento que hasta entonces tenían, lo que ahorita ya un poco hemos revisado así a grandes rasgos. Entonces, cuando hacían esa comparación entre esta forma antigua y la forma de Trento, se daban cuenta de que el Ordo Mise de Trento tenía ciertos elementos que distaban abismalmente de la manera de cómo se celebraba la Eucaristía antiguamente. Esto supuso un estudio serio de los orígenes de la celebración de la misa, de la forma como celebraba la iglesia primitiva y la forma como se celebraba después de Trento. Por ejemplo, con estos estudios que fueron surgiendo en diferentes lugares, por eso decíamos que fue un movimiento eminentemente académico, porque se dio en las abadías, se dio en algunas universidades, y con este estudio serio sobre el origen de la misa, se descubrió, por ejemplo, que la misa originalmente se celebraba en griego y después se cambió a latín porque ya nadie entendía el griego. O sea, por otro lado, se tenía la idea de que latín era la celebración en latín había sido la de siempre. Cuando descubren, no, originalmente era en griego, se pasa a latín porque la gente ya no entendía griego. O sea, el mismo latín se introdujo como la lengua litúrgica porque ya nadie entendía el griego. Entonces, con estos movimientos o estas iniciativas del cambio a la lengua vernácula, de la cual hubo mucha resistencia, porque esto de la lengua, del cambio de latín a la lengua vernácula, a nosotros ya se nos hace muy fácil, pero la verdad es que se sudó sangre para que realmente se cambiara a la lengua vernácula. Había movimientos dentro de la misma iglesia, encabezados por cardenales, obispos, que se resistían completamente a que la misa se dijera en las lenguas vernáculas. Por ejemplo, había un movimiento
que decía, bueno, un movimiento un poco, o una iniciativa un poco incluso teológica, decía que la misa solamente se podía celebrar en las lenguas en las que estaba, en las que se había puesto el letrero encima de la cruz del Señor, que estaba en griego, en latín y en hebreo. Dice, solamente en esas lenguas se puede celebrar la misa. Las demás casi que no están consideradas. Fue realmente una lucha muy complicada en cuanto al deseo de que se cambiara la lengua vernácula, por ejemplo. Pero se descubre esto, que originalmente la misa era en griego y después se pasa al latín. También, por ejemplo, se descubre que el espacio litúrgico estaba distribuido de una manera distinta. A la par del movimiento litúrgico empiezan toda esta cuestión de la arqueología cristiana y el estudio, por ejemplo, de los templos paleocristianos, que son los templos de los primeros siglos, y se dan cuenta que, por ejemplo, el altar no estaba pegado al ábside o no estaba pegado a la pared, sino que estaba en el centro. Y que entonces, con esos descubrimientos, con esas fuentes, tanto a nivel de textos, pero también a nivel arqueológico, se va descubriendo que el espacio litúrgico en el origen no estaba distribuido de la manera como después, poco a poco, se fue cambiando. Por ejemplo, se descubre que había una serie de ritos y de oraciones que con el paso del tiempo se fueron suprimiendo por otros y los cuales no correspondían al sentido original de la Eucaristía querida por el Señor Jesús. Esto provocó entonces que los estudiosos y los promotores del movimiento litúrgico poco a poco fueran promoviendo una reforma litúrgica que fuera más acorde a la forma antigua. Ya esto estamos hablando desde Vaticano II, siglo XIX, principios del siglo XX. Hay que destacar sobre esto que no se trataba solo de un arqueologismo, es decir, no solamente era la fascinación por lo antiguo, no era como decir, es que lo antiguo es lo mejor, porque también puede ser que exista esa tentación, como si solo lo antiguo fuera lo más importante. No era, la intención del movimiento litúrgico no era el arqueologismo, era más bien el afán o este afán de cambio o de reforma estaba impulsado por el deseo de volver a las fuentes, de volver a la forma originaria, volver a celebrar como lo quiso y como lo pensó el Señor Jesús. Esta era la verdadera intención. De manera que estos deseos, estas investigaciones, estos experimentos, porque también en las abadías sobre todo se empezó a experimentar, por ejemplo, separar, incluso a veces hasta ilícitamente o en secreto, por ejemplo, separar el altar. En algunas abadías, antes de la Reforma, empezaron a celebrar los monjes ya con el altar al centro, por ejemplo. Eran una especie de experimentos que podemos decir, tanto los experimentos, las investigaciones, estos deseos, fueron el caldo de cultivo de lo que después se reflexionará hondamente en el Concilio Vaticano II, el cual vio como una urgencia abordar el tema de la liturgia y, por lo tanto, la necesidad de una reforma litúrgica. Después del anuncio del concilio que hizo Juan XXIII el 25 de enero de 1959 en la Basílica de San Pablo Extramuros hasta su realización, uno de los temas que siempre salieron a flote como una verdadera necesidad tanto en la comisión preparatoria como en el aula conciliar, fue la cuestión litúrgica. Las respuestas sobre el tema de la liturgia fueron numerosas y variadas, incluyendo comentarios sobre la simplificación de los ritos, la introducción de la lengua vernácula, las adaptaciones al genio cultural de los diferentes pueblos y la participación de los fieles como elementos para promover una comprensión íntima del misterio cristiano por parte de la misma asamblea litúrgica. El resultado de este arduo trabajo de reflexión fue la promulgación de la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre Sagrada Liturgia, que fue promulgada el 4 de diciembre de 1963 por el Papa Pablo VI. Fue el primer documento del concilio en ser promulgado
y estableció claramente los principios y las normas generales que debían observarse en la reforma de la liturgia romana. Los ritos, dice la Sacrosanctum Concilium, deben resplandecer con una noble sencillez, ser claros por su brevedad y evitar las repeticiones inútiles. Han de adaptarse a la capacidad de los fieles y en general no deben precisar muchas explicaciones, como diciendo, dejar que el rito, dejar que el signo hable por sí mismo, que exprese todo lo que tiene que expresar ya en su misma celebración. Por eso, aunque será un tema más de la conclusión, el tema del ars celebrandi, o sea, de la forma como celebramos, es muy importante, porque como decía el Papa Benedicto XVI, una Eucaristía bien celebrada es ya de por sí catequética, sin necesidad de meter nada ni de añadirle. Una Eucaristía bien celebrada es ya de por sí catequética. Podemos decir que la Sacrosanctum Concilium revela tres bases fundamentales en su reforma del rito romano. Primero, una conciencia histórica y el deseo de regresar a las fuentes cristianas primitivas. Más aún, esta conciencia histórica tuvo un enorme efecto en el programa del concilio en cuanto a la reforma del rito romano. Segundo, hubo una recuperación de la teología y espiritualidad litúrgicas en el sentido de que el corazón de la liturgia cristiana es siempre el misterio pascual de Cristo. A diferencia de lo que decíamos de Trento, que se limitaba solamente a la pasión redentora, Vaticano II recupera un concepto tan antiguo y tan nuevo que es el concepto de misterio pascual. En el número 7 leemos, Cristo está presente en la iglesia, principalmente en los actos litúrgicos, está presente en las especies eucarísticas, está presente en el ministro. De manera que con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la fuente sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público. O se está reconociendo el sacerdocio bautismal de los fieles. De manera que desde entonces, algo que también Vaticano II, y lo sabemos, la Sacrosanctum Concilium va a insistir es en la participación activa, que a mí me gustaría dar una palabrita sobre la participación activa, porque luego a veces como que veo que se entiende de manera errónea. La participación activa no es que todos tengan algo que hacer, porque luego a veces los mismos sacerdotes, los hermanos sacerdotes pensamos que por participación activa significa entonces que todos tienen que hacer algo. Entonces, usted recoge la colecta, usted lee, usted toca el pandero, usted recibe a los fieles, usted esto. O sea, todos aquí tenemos que hacer algo, porque todos, la participación activa. No tiene que ver con eso. La participación activa en el fondo tiene que ver, dice, es una participación activa, consciente y fructuosa. O sea, que nos demos cuenta lo que estamos celebrando y que nos demos cuenta que nosotros estamos unidos también a esta ofrenda, a la ofrenda de Cristo, también nosotros nos estamos ofrendando porque también nosotros somos su cuerpo. Que lo entendamos, que nos unamos también a este sacrificio y que participemos consciente, activa y plenamente. De este modo, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo participa en el acto sacerdotal de Cristo. Esta es, por supuesto, una perspectiva muy diferente de la teología medieval o tridentina, que colocaba la actividad sacerdotal de Cristo solamente en la persona del sacerdote. Y esta es la gran diferencia. Ahora el culto lo ejerce la Iglesia, el cuerpo y la cabeza, no solamente el sacerdote. Y esta es una pequeña, gran diferencia respecto a la forma antigua. En tercer lugar, había un deseo, un fuerte deseo pastoral de promover justamente lo que ya decíamos, la participación activa, llevando a los fieles a pasar de espectadores pasivos a la acción de celebrar juntos el rito romano.
Esta participación litúrgica no era una opción entre muchas, sino más bien un derecho y una obligación de todos los cristianos en virtud de su bautismo. Así, el concilio afirmó que para facilitar una participación semejante, los ritos debían ser accesibles, no estar cargados de repeticiones inútiles y deberán estar al alcance de la comprensión del pueblo. Se alentaba el uso de la lengua vernácula y se manifiesta un mayor reconocimiento del papel del laico en el ejercicio de diferentes ministerios litúrgicos. Los fieles debían recibir la comunión consagrada en la misma misa en lugar de tomarla del sagrario. El concilio afirmó que tal participación en el momento de la comunión podía incluir que se diera el cáliz a los fieles, por lo menos en ocasiones especiales, dependiendo de las normas locales y con el permiso del ordinario del lugar. Sacrosanctum Concilium prestó también atención a la importancia de la Sagrada Escritura. Se alentó a que se hiciera una lectura de la Sagrada Escritura durante la liturgia, junto con la restauración de una predicación litúrgica bíblicamente fundada, afirmando que la homilía no debía omitirse en los domingos y fiestas a no ser por causa grave. También se restauró para los domingos y días festivos la oración de los fieles, en las que la asamblea litúrgica ora por las necesidades de la iglesia y del mundo. Pasamos a la tercera y última parte. Para llevar a cabo estos deseos, el 29 de enero del 64, Pablo VI instituye una comisión especial para implementar las reformas litúrgicas recientemente aprobadas en la Sacrosanctum Concilium. Esto es la denominada Concilium ad Exsequendam, Constitutionem de Sacra Liturgia, que fue separada de la Sagrada Congregación de los Ritos y finalmente suprimida cuando esta última se convirtió en la Sagrada Congregación para el Culto Divino en 1969. Esta comisión pues estuvo conformada por obispos, expertos, peritos de todo el mundo. En la reforma litúrgica encontramos cuatro grandes etapas: el paso del latín a la lengua vernácula, la reforma de los libros litúrgicos, la formulación de nuevos libros litúrgicos para todos los grupos lingüísticos del mundo y la adaptación de los ritos romanos a los usos y mentalidades de diferentes pueblos y culturas. Uno de los frutos más importantes, podemos decirlo, de la reforma litúrgica fue el Misal Romano de 1970, que el Papa Pablo VI firma la constitución del Misal Romano el 3 de abril de 1969, con la cual quedaba instaurado el nuevo Ordo Mise, precedido por la Institutio Generalis. El 26 de marzo del 70, un año después o unos meses después, con el decreto Celebraciones Eucharistice, se dio a luz al nuevo Misal Romano, declarando su carácter de edición típica. Según este pasaje histórico fue un poco complicado, porque en realidad la intención de los promotores de la reforma había sido publicarlo antes del Adviento de 1969, fecha en que entraba en vigor el nuevo ordinario de la misa, pero las polémicas que acompañaron este nuevo Ordo Mise y como consecuencia los subsiguientes y meticulosos exámenes del conjunto de documentos y formas del nuevo misal retrasaron su aparición. Según escribe Bugnini, la revisión de todos los textos por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la discusión de las observaciones hechas por dicha congregación llevaron más tiempo del previsto. El Misal Romano del Vaticano II constituye, sin lugar a dudas, un hito en la historia de la liturgia y de la Iglesia romana. Su promulgación marca un antes y un después y abre un periodo cuya importancia e implicaciones solo pueden ser paragonables con cuanto supuso la adoptación del Misal de Trento. En palabras de Juan Pablo II, la renovación litúrgica es el fruto más visible de la obra conciliar.
de manera que lo que tenemos ahora es obra de una evolución que no nació de la noche a la mañana, sino que es fruto de una historia compleja y difícil. La forma de la celebración litúrgica después del Vaticano II es obra del Espíritu Santo, que actúa en la Iglesia y que ha ido madurando los tiempos hasta llevarnos a una comprensión mayor del misterio que celebramos. Permítanme hacer algunas observaciones a manera de conclusión sobre los frutos y retos de la actual reforma litúrgica. En primer lugar, hay que decir que la reforma litúrgica, aunque ya han pasado 60 años desde la promulgación de la Sacrosanctum Concilium, no es una obra ya terminada, sino que sigue siendo vigente y sobre todo necesita que se conozca cada vez más y se vaya ejecutando y comprendiendo en cada una de las diócesis del mundo. Hay que reconocer que aunque queda mucho por hacer, el Concilio Vaticano II ha sido una bendición para la Iglesia y para el mundo, y lo podemos notar en que cada vez más los fieles comprenden de una manera más plena y consciente lo que celebramos en la Eucaristía y en los sacramentos. Se logra ver una aceptación en general de la reforma litúrgica. Sin embargo, aún siguen existiendo grupos dentro de la Iglesia en los que podemos incluir sacerdotes y laicos, en los que se percibe una cierta añoranza del pasado. Llama la atención, al menos a mí me llama la atención, que este fenómeno se vea cada vez más en sacerdotes jóvenes, o al menos en sacerdotes que nacieron después de la reforma litúrgica, ni siquiera aquellos que pudieron ver la manera como se celebraba antiguamente. Sacerdotes que añoran las formas antiguas, añoran vestir la sotana negra todo el día, añoran el bonete, añoran la pianeta, añoran las caudas, o fieles, especialmente mujeres, que añoran el velo u otros elementos que en la forma antigua eran obligatorios. Permítanme decirlo abiertamente, según mi percepción, en la mayoría de los casos se trata de una añoranza folclórica y hasta cierto punto superficial. Porque creo yo que no hemos comprendido que no se trata solo de celebrar en latín o de espaldas, con pianeta o sin pianeta, sino que lo que verdaderamente está en juego es la teología que subyace detrás de esa celebración. Se trataba de una celebración centrada solo en el sacerdote, en la que el pueblo no tiene un lugar importante, es más, ni siquiera es considerado. Una teología centrada solo en la pasión redentora, la cual genera una espiritualidad que se queda solo en el Viernes Santo, pero que no da paso a la resurrección. Una teología donde pareciera que el centro es el ministro y no Cristo. Es verdad. También es cierto que en algunos casos más honestos se añora la piedad, se añora el silencio, la devoción, se añora una espiritualidad más profunda, se añora el cuidado con el que los sacerdotes tenían que celebrar el rito antiguo, lo cual estaba legislado tanto en el Código de Derecho Canónico como en el Misal Romano. Sin embargo, esto no es algo que la reforma litúrgica del Vaticano II haya quitado del Misal Romano. Es algo que depende más bien del presidente de la celebración y de la asamblea que celebra junto a él y que está llamada a cuidar y preparar, lo que decíamos hace un momento con el Arche Celebrandi. Deseo de verdad que podamos seguir profundizando en la historia de la liturgia, en la comprensión de la fe y en los misterios que celebramos. Como lo dice el Papa Francisco en la Desiderio Desideravi, solo la formación litúrgica nos hará comprender verdaderamente los misterios de la fe que celebramos en la liturgia. Agradezco nuevamente la invitación y deseo que los esfuerzos del Centro de Formación Litúrgica de esta arquidiócesis sigan trayendo abundantes frutos para bien de la Iglesia. Muchas gracias.
Pues agradecemos al padre Francisco Javier Espinosa esta ponencia en verdad tan interesante y llena de mucha riqueza para cada uno de nosotros. Pues en estos momentos tenemos nuestros micrófonos abiertos, se abre un foro para quienes deseen participar, para quienes deseen hacer alguna pregunta, aclarar dudas. El padre está aquí dispuesto a aclarar o a enriquecer un poquito más las dudas que ustedes tengan. Muy buenas noches. Por las circunstancias en que nos encontramos, considero imperioso no pasar desapercibido el cumpleaños de su excelencia, felicitándole por este año que el Señor le permite inaugurar. Muchas felicidades, excelencia, que el Señor le bendiga. Respecto de la ponencia, padre, agradecerle por esta ponencia tan palmaria y realizarle una pregunta. Como sabemos, una de las intenciones del Concilio Vaticano II, bajo este espíritu de ayornamiento, es tener una capacidad de escucha, tener una capacidad de apertura, es tener esta capacidad, me permito la expresión, de que entre aire nuevo a la Iglesia para poder pues tener ese ayornamiento propiamente, ¿no? Dentro del Concilio tenemos la presencia de diversas personalidades, algunas de ellas fueron los denominados patriarcas, de las diversas iglesias, su iuris, una de ellas pues la grecomelquita, arzobispos mayores y demás. Concretamente la pregunta, padre, en esta formación del Ordo Mise, que hoy denominamos como Novus Ordo, tenemos algunos elementos que si revisamos la liturgia bizantina particularmente, encontramos algunos paralelismos. Tenemos la ectenia, esta súplica ferviente, tenemos también la letanía de la paz, incluso el mismo saludo de la paz, ya se encontraba presente en las liturgias bizantinas de estas familias litúrgicas. Podríamos aseverar y llegar a la conclusión de que algunos de estos elementos, no lo denominaría una copia, no lo denominaría una semejanza forzada, sino más bien escuchando las voces de la Iglesia, esta universalidad que lo lleva en el mismo nombre católica, podríamos decir que se tomaron en cuenta algunos elementos de estas liturgias para incluirlos en el Novus Ordo que hoy conocemos? Sí, claro que sí. En primer lugar, hay que entender que el origen de los ritos litúrgicos o de las familias litúrgicas, tanto en el Oriente como en el Occidente, porque es verdad que nos llama la atención luego la riqueza litúrgica, por ejemplo, en el Oriente, ¿no? Con las familias litúrgicas, con los ritos. Pero no hay que olvidar que también, por ejemplo, en el Occidente existen ritos occidentales no romanos o existieron algunos ritos occidentales no romanos, por ejemplo, el rito celta, el rito galicano, el rito celta en la zona de Reino Unido, el rito galicano en la zona franca, el rito hispano-mozárabe en la zona de España, que de hecho todavía está vigente, con sede en Toledo, el rito ambrosiano en Milán, en el norte de Italia, existió el rito beneventano, el rito africano. Existieron, o sea, tanto en el Oriente como en el Occidente, en el origen han existido diversos ritos que casualmente no surgen como aisladamente. De hecho, ahora mismo una de las formas de estudio o uno de los métodos de estudio a partir de una liturgia comparada, o sea, cuando se compara, como tú lo dices, algún rito, cómo está presente un rito, cómo está presente en las diversas familias litúrgicas, se utiliza un método que surgió en el ámbito lingüístico, o sea, en el ámbito de la filología, o sea, porque así como las lenguas influyen unas en otras, el español no vino del cielo, o sea, el español tiene influencia del latín, del árabe, del griego, y la conformación de nuestra lengua es justamente el resultado de la influencia de varias lenguas en diversos porcentajes, y es un estudio filológico, ¿no? Esto mismo que se hace en las lenguas, porque este discurso lo podemos aplicar a todas las lenguas del mundo,
se generó también en los ritos litúrgicos, en las familias litúrgicas. De manera que el fenómeno es que el pez gordo se come al pez chico. Entonces los ritos más fuertes se van comiendo ritos que en un origen surgieron como ritos locales. Así como las grandes lenguas, los grandes idiomas se han ido comiendo a los dialectos, pues así los ritos más fuertes que llegaron a tener una estructura y que se llegaron a robustecer en la historia de la liturgia, también se fueron comiendo como a los ritos más locales. De manera que entonces, es verdad que el rito romano, pues no podemos hablar de un rito romano puro. No existe el rito romano puro. Existe lo que en la historia de la liturgia se llamó el rito romano híbrido, porque sobre todo el rito galicano en este encuentro en el siglo VIII, IX, en este encuentro entre Roma y la zona del norte, la zona franco-germana, pues allí se influyeron recíprocamente. Entonces, esto que comentamos lo podemos decir no solo en relación a los ritos orientales, sino a los ritos occidentales y a los ritos en general. Y así como pasa en una lengua, por supuesto que habrá una influencia, menor o mayor dependiendo del rito. Por eso la liturgia comparada a nivel de investigación es uno de las ahorita de los grandes métodos para seguir investigando en la liturgia. Pero es verdad que en cuanto a la reforma litúrgica, el Vaticano II sí se ha hecho algo intencional, porque esto que digo o esto que explicaba va surgiendo espontáneamente. Y la historia de la liturgia lo recoge a partir de fuentes de documentos de investigación y lo va plasmando, ¿no? Bueno, pero intencionalmente el Vaticano II en la reforma litúrgica concretamente sí quiso como entrar en un diálogo, por ejemplo, con el Oriente, y esto yo lo veo especialmente en la creación de la plegaria eucarística cuarta, que está inspirada en la liturgia de San Basilio y de San Juan Crisóstomo. Y esto, que por demás es una plegaria muy hermosa, que nos hace una síntesis de la historia de la salvación, bueno, esta plegaria es de nueva creación a partir de lo que ya les decía, que antes de Vaticano II solo existía el canon romano, y la plegaria cuarta se crea ex profeso para también hacer como este vínculo especialmente con la iglesia oriental, más que con un rito en particular, como con la iglesia oriental, considerando somos una única iglesia. Entonces, es un ejemplo que yo podría dar de lo que se realizó ex profeso. Ya en cuanto a los ritos históricos que fueron surgiendo y que se van sistematizando o que se van organizando, pues ahí sí más bien se requiere un estudio mucho más profundo de cada uno de ellos, para ver un poco la influencia entre una familia litúrgica y otra. Buenas noches. Buenas noches. Acá quería hacer nada más, tocar unos puntos de las comparaciones entre la misa del Papa Pío V y después del Concilio Vaticano II. Como usted bien dijo, yo estoy de acuerdo en que no es una obra terminada la liturgia. Yo creo que el Espíritu Santo siempre ha inspirado desde la Iglesia primitiva el camino a seguir de la liturgia. Y digamos, en un principio sí teníamos más el concepto de la comunidad, de la comunión, de compartir el pan, las lecturas, como en la actualidad. Se pudiera pensar que nos desviamos con la misa tridentina, pero no creo que haya sido así, el Espíritu Santo no se equivoca. Creo que aquí hay que tomar a lo mejor lo más importante o lo más significativo de cada una de estas etapas de la liturgia. Por ejemplo, lo que sí tenía la misa, en la época de la misa tridentina había más exorcistas, la lengua sagrada era el latín, las oraciones se hacían en latín, los exorcismos también se practicaban en latín, se ordenaban también más exorcistas. Acá después del Vaticano II prácticamente eso
disminuyó, y no es que haya disminuido la necesidad, pero pues como que no le dieron la importancia, yo digo. En la misa tridentina sí se hacía o se exaltaba mucho, sobre todo, sí, que se purificara el sacerdote, porque así como el cura de Ars, el Papa Pío y así muchos sacerdotes santos, pues han, yo creo que la santidad de un sacerdote hace que la comunidad sea prácticamente santa, ¿no? Su piedad, así lo quiero ver, tal vez, ¿no? Pero sí influye mucho en todos nosotros como fieles. Entonces, el ejemplo y esa piedad. Acá las genuflexiones, por ejemplo, en la misa tridentina y la devoción y el respeto, el énfasis en el sacrificio cruento de Jesús en el altar, de inmolarlo, que a mí me queda todavía más, me deja más impactado, más impresionada que en la actual, por ejemplo. No digo que esté mal, pero me trae más a la conciencia eso, la misa tridentina en este caso, que la después del Vaticano. Pero sí, salvo esos detalles, creo que el Espíritu Santo acá, pues sí, la evolución es que volvamos a los orígenes, conservando esa santidad, ¿verdad?, del ministro. Ahora se les dice presidentes, yo no sé si esto también es otra evolución, no sé si acertada, porque aquí el ministro es lo que me siento más a gusto con la palabra presidente, se me hace como más burócrata para llamar al sacerdote que está presidiendo la misa. Sin embargo, pues haciendo esos comparativos y entender la misa actual, en esa evolución, mezclar a lo mejor esto o cómo vamos a evolucionar, para dónde vamos con la liturgia, cómo, bueno, es que los mismos sacerdotes, los que fueron ordenados antes en el seminario, que son más tradicionalistas, versus los modernistas, como que no estamos todos nivelados, ¿no?, a lo mismo de la liturgia. Sí, ok. Bien, a ver, lo primero que hay que entender es que como que no, aunque se pueda hacer un análisis comparativo, que un poco lo hemos hecho, hay que entender en primer lugar que no hay una ruptura. O sea, es decir, no es como la misa de Trento y la misa del Vaticano II. Primero, es la misma Eucaristía, la Eucaristía de Jesucristo, de la iglesia, que le confió a la Iglesia. Es en primer lugar. Entonces, lo que hay que entender es que existe como una continuidad en el mismo sacrificio, porque es el mismo, y que a lo largo de la historia pues va tomando como diversos elementos, o que está sujeto a elementos también de la cultura y de las épocas históricas también, ¿no? O sea, eso, pues bueno, creo que todos lo entendemos. Ahora, entonces, quizá más bien como que entender que es una continuidad, no es que hay una ruptura, o que decir como lo antes, o que luego le hablan la misa de los santos, ¿verdad? Y que no. Pues es que es la misa de Jesucristo, donde todos estamos llamados a la santidad, en la forma antigua como en la forma, actual, ¿no? O sea, entonces como que eso. Ahora, la reforma litúrgica no está sujeta al contentillo de como qué es lo que nos gusta más y qué es lo que nos gusta menos, sino la reforma litúrgica parte de un dato objetivo, y de ahí la importancia de la ciencia litúrgica y de la fundamentación científica de la liturgia. Porque de lo contrario, entonces sí podemos caer en subjetivismos, de decir a lo mejor que pues es verdad que cada uno puede pensar qué te gusta más, qué te gusta menos, pero estamos de frente a un dato de la revelación, y estamos de frente a un dato bíblico. Por eso, aunque no lo mencioné tanto, pero junto al movimiento litúrgico está el movimiento bíblico y está el movimiento patrístico, que nos ayudan a entender, objetivamente hablando, qué es lo que el Señor quiso. Porque ese es lo verdadero. O sea, qué es lo que el Señor pensó para la Iglesia cuando instituyó la Eucaristía. Eso es lo más profundo. Entonces, no es más allá de que si a mí me gusta más, era lo que yo decía al final, ¿no? O sea, no es tanto que si me gusta como la casulla más cortita que la más grande. Bueno, eso es lo más superficial del mundo. Lo más importante, lo más profundo es que entendamos que esto, qué fue lo que el Señor quiso, no como con un arqueologismo, como también lo mencionaba, sino qué fue lo que, eso es lo más profundo. Entonces,
Esa fue la verdadera intención de la Reforma. Entonces, ahora, lo que el tema de la piedad, el tema de esto que ya mencionaba también, pues es un poco lo que también ya comenté, que no es algo que la Reforma litúrgica haya quitado, todo lo contrario, más bien ahí depende de algo, pues de la comunidad, del sacerdote, de la piedad personal y de la espiritualidad litúrgica que debemos encontrar en la Eucaristía como su fuente. Entonces, no son cosas, digamos, que se hayan quitado del todo, pensar que como que lo antiguo era mejor, no, sino que hay una continuidad, porque así como logramos ver algunas diferencias, pues prácticamente hay también las similitudes, porque hay una continuación también de la forma como la liturgia o se ha celebrado la Eucaristía desde el origen, ¿no? Entonces, pues bueno, esto, ¿verdad?, lo que yo podría comentar. Sí. Antes de terminar, pedimos a don Víctor que también nos exprese algún comentario acerca de esta exposición. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero felicitar a Cefolit por los 10 años de vida. Yo veo aquí a gente que ha estado en esos 10 años trabajando intensamente. Veo a Gina, a la maestra Irma, al diácono permanente Andrés Miguel, al padre arquitecto Noé Serrano, bueno, al padre Paco, y a otros más de nuestra Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica. Les agradezco el que hayan organizado estas jornadas de formación litúrgica con motivo de los 10 años de Cefolit y de los 60 años de la Sacrosantum Concilium. Yo creo que todo el trabajo pastoral de nuestra iglesia gira en torno a muchos acontecimientos, a muchos, entre ellos los 60 años de la Sacrosantum Concilium. El Papa, con motivo de los 60 años de la Sacrosantum Concilium, ha pedido que también estudiemos nuevamente las demás constituciones y los demás documentos del Vaticano II. Otros acontecimientos que tienen que mover nuestro trabajo pastoral en todas nuestras diócesis, los 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, los 2000 años de la Redención, el Sínodo Mundial de los Obispos, que no sé si ahora se llamará Sínodo Mundial de los Obispos, porque ya no solo son obispos. Ahora en la primera etapa del Sínodo estuvieron no menos de 80 mujeres, además de otros laicos, o sea, mujeres y laicos, ya no solo obispos, sino laicos y entre ellos, repito, 70, 80 mujeres. ¿Qué otros acontecimientos? El Año Santo que viene del 2025. Entonces, son muchos acontecimientos que deben mover nuestro trabajo pastoral en nuestra diócesis, en nuestra patria, en nuestra Iglesia Universal. Entonces, yo quiero agradecer al equipo de Cefolit, a quien preside el Centro de Formación Litúrgica, que es el padre Paco González Parra, nuestro doctor en liturgia, al padre Sedano, que parece que va a llegar en un momento más. Ahorita yo tengo una reunión con los ponentes y pues animarlos a seguir adelante. Están aquí reunidos algunos alumnos de Cefolit, pero yo le pedí al padre rector que se abriera esta serie de conferencias a nuestro seminario palafoxiano y a quien estuviera interesado en el campo tan hermoso de la pastoral litúrgica. Entonces, pues muchas gracias por su presencia. A los ponentes, padre Paco, muchas gracias por tu conferencia. Padre Jonathan, estás allá atrás, no te escuché ayer, pero también muchas gracias por estar con nosotros. Emma, hermana Emma, pía discípula, también gracias por estar aquí. Son parte de mi equipo, ahora presido yo por
pues tercer periodo, porque ya fui 6 años presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica, ahora estoy en un nuevo periodo de 3 años y pues tengo un estupendo equipo de liturgistas, entre ellos los que están aquí como ponentes, Padre Paco de San Luis Potosí, el Padre Paco de Puebla, el Padre Jonathan de Catepec, la hermana Emma, jovencita, pero también liturgista, de las Pías Discípulas del Divino Maestro. De las Pías Discípulas son las que tienen los apostolados litúrgicos, las tiendas de los apostolados litúrgicos, y muchas de ellas son liturgistas. Yo tengo 2 secretarios, un padre de San Juan de los Lagos y una hermana Pía Discípula. Y bueno, ahora Emma, que es una jovencita pero liturgista, también está aquí con nosotros. Quiero decirles que estamos revisando algunos libros litúrgicos y tengo alrededor de 15, 20 liturgistas que están en estos equipos de revisión de algunos libros litúrgicos. Por ejemplo, el Evangeliario, que es un libro litúrgico bellísimo, ¿no?, con el que proclamamos el Evangelio. El ritual de exequias, que para los sacerdotes, y hay aquí algunos sacerdotes o quienes conozcan el ritual, pues está, digamos, necesita de una organización de ese ritual, porque era como antes los periódicos, ¿no?, de la página 30 nos mandan a la 54 y de la 54 nos regresan a la 38 y así, ¿no? Entonces, se está haciendo una revisión de 3 libros litúrgicos y estamos casi concluyendo este trabajo. El Evangeliario, el Ritual de Exequias y el Bendicional. El Bendicional. Y después seguiremos con los demás libros litúrgicos. Entonces, gracias Padre Paco por estar con nosotros. Gracias Padre Jonathan. Gracias hermana Emma, porque ella nos coordina un poquito en toda la parte metodológica, y no está el doctor Sedano, nuestro liturgista también, pero estaba en unas conferencias en Tulancingo y ahorita pasaba al aeropuerto de la Ciudad de México para traer a otro ponente de Monterrey que viene con motivo de el próximo jueves, que es el Día de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, y que como pretexto mi cumpleaños, pero es la ocasión para que nos reunamos todos los sacerdotes de la arquidiócesis en una fiesta tan bonita como es Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, a reflexionar, a orar, a convivir, a sobre todo a orar. Por eso no está el Padre Sedano. Mañana termina estas conferencias con un tema sobre el Ars Celebrandi, el arte de celebrar, que es el Padre Rufino Rubio de la diócesis de Teotihuacán. Entonces, pues ese es nuestro trabajo. Nuevamente mi felicitación a Cefolit, porque en 10 años ha dado muchos, muchos, muchos frutos, en Puebla y en otras diócesis. Esto es fruto del trabajo de Somelit, que es la Sociedad Mexicana de Liturgistas, y de estos padres que están con nosotros, hermanas religiosas, pues son liturgistas que en sus diócesis llevan el trabajo tan hermoso de la pastoral litúrgica. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, ya es un poquito noche, van a ser las 9, pero gracias por su presencia. Y Dios mediante, el día de mañana continuamos con esta jornada de conferencias sobre la liturgia. Yo el día de mañana tampoco puedo estar porque voy a dar posesión de una parroquia al padre Isaac Samuel, que del curso introductorio ahora va de párroco a una parroquia. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y no sé si quiere decir algo, Padre Paco o Maestra Irma. La Maestra Irma nos apoya mucho, tanto en la diócesis como en Somelit.
en los, sobre todo en los cursos de verano, en los cursos de formación litúrgica. Entonces, gracias, maestra Irma, gracias, Gina, gracias al diácono, ya vi que se salió. La maestra Gema. ¿Quién está más? La maestra Gema. Bueno, pues todos los que colaboran en el Centro de Formación Litúrgica de Puebla. Pues muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Y le pido a Dios que a todos nos bendiga. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ya no me metí al tema, pero es interesantísimo, ¿no? Todo lo que nos expuso. Y la última pregunta. Todo el movimiento litúrgico clásico culmina con el Vaticano II. Y pues el Vaticano II inicia precisamente en su primera sesión con la publicación de Sacrosanctum Concilium. Yo recuerdo, yo estaba entrando al seminario en el 63, cuando terminaba la primera sesión del Vaticano II, y el señor arzobispo, el quinto arzobispo de Puebla, yo soy el octavo, llegó a Puebla y ya traía las novedades del Vaticano II. Altar cara al pueblo, la concelebración, el altar que está en la catedral. La verdad, si yo no he hecho una reforma del presbiterio de la catedral, es por conservar ese altar y ese espacio que para mí, entrando al seminario, más o menos 12 años, vi la primera concelebración en Puebla con cara al pueblo. Después, ya estudiante de liturgia en Roma, llegó el señor obispo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo. Y me decía, me presumía y me decía, cuando yo llegué al Vaticano II, en Cuernavaca ya estaba la capilla del Santísimo, ya se habían quitado las capillas laterales, ya estaba el altar cara al pueblo. Si ustedes van a Cuernavaca, hay dos zambones, ¿no? Y los zambones no están así, hacia la asamblea, sino están así. Y yo siempre le pregunté a Fray Gabriel Chávez de la Mora, un gran abad y liturgista y artista en toda la extensión de la palabra, decía, oye, Fray Gabriel, porque perteneció a la Comisión de Liturgia, ¿por qué los altares están así y no así? Y decía, porque los que presiden la celebración también tienen que escuchar la palabra de Dios. Una idea interesantísima, ¿no? O sea, si están así solo las asambleas, si están así, el que preside también. Bueno, pues es Chávez de la Mora, acaba de morir, no tiene mucho tiempo. Fue Premio Nacional de Arquitectura, un artista en toda la extensión de la palabra. Y él decía, él fue el que reformó toda la Catedral de Cuernavaca, mucho antes del Vaticano II. Bueno, pues esa es la historia de nuestra iglesia y de nuestra liturgia. Y le entregaré un reconocimiento al Padre Frank. Que entregue nuestro reconocimiento en acción de gracias al Padre Francisco Javier por venir a ilustrarnos. Que pasen buenas noches.